En el siglo XVIII, Venecia era una de las ciudades más prósperas y avanzadas de Europa. La ciudad era un importante centro comercial y financiero, con una economía basada sobre todo en la producción de seda, de vidrio y otros productos de alta calidad. Además, Venecia era conocida por su extensa red de canales y, obviamente, sus hermosos edificios históricos, lo que la convirtió desde ese momento en un importante destino turístico. Durante siglos, la ciudad de Venecia disfrutó de una posición económica dominante en Europa y su ubicación estratégica en el mar Adriático, pues la convirtió en un importante centro de comercio marítimo y también en un punto de tránsito clave para las rutas comerciales entre Europa y Asia. Los venecianos acumularon una gran riqueza a través de su comercio con el este y la ciudad se convirtió en un centro de poder económico y político. Sin embargo, a medida que otras ciudades italianas y europeas comenzaban a competir con Venecia, pues la economía de la ciudad comenzó a declinar. Los venecianos se enfrentaron una serie de desafíos económicos que incluían, como te he dicho, la creciente competencia con otras ciudades italianas y también con la disminución del comercio, sobre todo con la parte este de Europa. Además, las políticas comerciales restrictivas impuestas por los estados europeos rivales hicieron que fuera cada vez más difícil para los venecianos mantener su posición en el mercado de aquella especie de Europa. Los venecianos tuvieron dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos, como la revolución industrial, lo que hizo que muchas de sus industrias tradicionales se volvieran, obviamente, obsoletas. A medida que la economía de Venecia se iba desacelerando, la clase media de la ciudad comenzó a desaparecer. Los comerciantes y artesanos que antes habían disfrutado de un nivel de vida, pues cómodo, comenzaron a enfrentar a unas dificultades que no tenían respuesta ni nada previsto. Muchos de ellos cayeron en la pobreza y tuvieron que buscar trabajo en otras ciudades y también emigrar. La desaparición de la clase media en Venecia tuvo importantes consecuencias sociales y económicas. La ciudad comenzó a depender cada vez más de la riqueza y del poder de una pequeña élite aristocrática, mientras que la mayoría de la población se volvía cada vez más pobre. Esta polarización social y económica tuvo un impacto bastante duradero en la estructura social y política de la ciudad, y es visto hoy en día como una de las causas de la caída final de Venecia como potencia económica y política durante el siglo XIX. Quédate hasta el final, que además de descubrir el impresionante invitado que tendremos mañana, o hoy, si lo estás viendo esto, ya en el lunes, en el directo de cada lunes, vamos a ver si es cierto que estamos ante el fin de la clase media como la conocemos. Ya verás que lo de hoy también te interesa. De momento, una clase media aparentemente robusta aguanta, aunque por culpa de la inflación, poco a poco va perdiendo capacidad adquisitiva, de gasto y de inversión. La clase media es el mecanismo por el cual la hacienda pública se aguanta y es el garante del Estado, tal y como lo conocemos en los términos de bienestar social. Los países ahora dejan de estar en las listas de los desfavorecidos no por el puesto que ocupan sus ricos en el ranking de los que más tienen, sino por la dimensión y la superficie de su clase media. Pero parece que la clase media está en franca decadencia. Estamos asistiendo a su destrucción, algo que no será inmediato y se prolongará en el tiempo. Probablemente no habrá modo alguno de evitarlo, y la nueva clase dominante que sustituya a la clase media será un estrato social inferior económicamente, pero con una aparente mayor capacidad de adaptación a los tiempos difíciles, curiosamente. Seguramente serán esos que ganan apenas 1.000 euros, jóvenes universitarios recién licenciados aceptando salarios miserables para hacerse con una experiencia laboral que desconocen la utilidad que tendrá. A esa clase cada vez más dependiente se han unido obreros con menor o mayor preparación, desempleados de larga duración, inmigrantes, miembros del mercado laboral que son expulsados por ser de mediana edad e incluso aquellos que se encaraman ya a la prejubilación. Y es que en los tiempos que la economía española vivió su mejor época, los salarios cayeron en términos brutos si se aplica la inflación. Y curiosamente, las decisiones políticas que se están tomando en casi todos los países de Europa para luchar contra un déficit que ellos han creado, giran en torno a la destrucción de la clase media. Pretenden subir impuestos y aplicar el incremento de precios a la recaudación fiscal que esquilma
las opciones de construir un futuro a la gente. Bien analizado, veremos que los sueldos se han desplomado pese a aquella prosperidad económica que hubo y se han hundido ahora por la diferencia entre el coste de vida y la casi congelación salarial en muchos ámbitos. Y desgraciadamente, por suerte, ha sido así, porque como teme Europa, si los salarios suben, no tienen idea de a qué santo encomendarse, porque el riesgo de una inflación crónica es más que evidente y con ello, de mantener tipos altos en el tiempo que nos meta en una crisis de deuda y económica gigantesca. Y ahora tenemos a toda una generación perdida y a un montón de gente anestesiada frente al expolio de sus propios sueños, engañada o entretenida con debates que no llevan a nada más que a la parálisis. No dudo que sean importantes todos los temas sociales y éticos que se debaten hoy en día en muchos países, pero es evidente que hablar del sí es sí, de la ley trans o de la corrupción porcina no es más que fuegos artificiales que entretienen mucho pero que no dan de comer. Y de esto va, de comer. Trata de esto, de que se está gestando un nuevo sistema social polarizado con una clase tecnócrata reducida y creciente, más rica en un extremo y en el otro un tumulto social sin clase, donde se confunden las antiguas clases media y baja con una capacidad de consumo cada vez más limitada y cuyo patrón girará alrededor de los servicios y artículos low cost. Una clase social satisfecha por comer en el Burger King, viajar en EasyJet y montarse sus propios muebles. Lo malo de esto es que la sociedad que surge es menos robusta, oportunista y sin planes de futuro. España, Italia, Grecia y muchos países de Hispanoamérica serán candidatas a ser los campeones de esta exclase media que otros países también están fabricando, pero a otro ritmo, porque además la están fabricando. En el primer motor europeo, Alemania, la clase media pasó en la década anterior de representar el 65% al 52% y ahora ya está por el 45%. Y en Francia, los baby losers están parados a niveles del 30%. Lo grave es lo acomodados que se muestran, lo conformistas que resultan. Aquella generación de mayo del 68 que gritaba «Sed realistas, escoged lo imposible» y que rondaban los 30 años, ganaban un 15% menos que sus compañeros de 50. Ahora la diferencia es del 40%. En España, las solicitudes de soporte a Cáritas han aumentado un 45% y el individuo que la pide va mutando. Ahora hay casos muy numerosos que son un padre de familia media que, aunque tenga trabajo, ronda la cuarentena, tiene una hipoteca que ya posee 4 recibos sin pagar, vive al día como puede y ya ha agotado todas las prestaciones que el Estado tiene diseñadas para engañarle. La aduana entre clase media y la miseria se ha desvanecido, la desigualdad crece y el modelo de protección social que hemos conocido tiende a reducirse a la nada. En España, pero sirve para todos, hay varios datos que deberían asustar a la clase media. Según un informe de la OCDE, cada vez es más difícil tomar, o por lo menos ser parte, de la clase media, y esta categoría social está menguando en el conjunto de la población. El incremento de los gastos dedicados a la vivienda y a otros bienes y servicios reduce la capacidad de ahorro de la clase media. Además, el debilitamiento demográfico también contribuye a la pérdida económica de las clases medias. Sin embargo, hay opiniones todavía encontradas sobre si realmente está disminuyendo o no la clase media. Algunos estudios indican que las rentas intermedias han crecido menos que las del 10% más rico, pero siguen aumentando en gran parte de Europa. Hay otros estudios que señalan que aunque se produce una caída generalizada de los ingresos para todos los grupos sociales debido a factores como el estancamiento económico global, sin embargo, las clases medias no son los grupos más afectados por esa situación, curiosamente. Eso es lo que dicen algunos estudios. Por lo menos, no por ahora. Pero la Fundación Disenso emitió un informe que señala la disminución de la clase media, por ejemplo, en España, lo que aumenta la probabilidad de que caigan a la pobreza. El informe culpa a las políticas económicas equivocadas en vivienda, sanidad, educación, cuyos costos se han elevado. La Fundación destaca en ese informe la importancia de tener una clase media próspera y sólida para la cohesión de la sociedad y señala que España tiene un porcentaje menor de clase media que otros países de la OCDE, aunque no nos lo cuenten. Ese informe habla de una clase media que se define como hogares, en gran medida, que representan ya el 55% de la población española frente a ese 61% que tiene la OCDE, debido al mayor porcentaje de personas con ingresos más bajos en España. Esta fundación destaca en ese informe
que os pondré un enlace abajo porque es muy interesante, la importancia de las clases medias para la prosperidad de las naciones. Y señala que en España ha habido una reducción de estas clases durante los últimos años, agravada por la crisis económica y también por la crisis sanitaria. Además, el informe destaca que el declive demográfico también está contribuyendo a la disminución de la clase media, ya que las familias tradicionales están debilitándose y la tasa de natalidad está disminuyendo en España. Como resultado, la clase media está envejeciendo mientras los jóvenes se están empobreciendo. El informe también señala que el aumento del riesgo de caer en la pobreza se debe, sobre todo, al deterioro de las condiciones laborales de la clase media y destaca la importancia de asegurar el empleo, o por lo menos que el empleo ofrezca mejores condiciones socioeconómicas, sobre todo para solucionar ese problema. Según ese informe, en España una de cada tres familias gasta más de lo que ingresa y para mantener su nivel de vida recurren a la deuda. De hecho, el 15% de los hogares de España tiene una relación deuda-ingresos superior a 3, lo que supera la media de las economías avanzadas. Una locura. Un informe que señala que el estancamiento del PIB, el alto endeudamiento de la economía española y el aumento de la deuda pública son los principales factores que contribuyen al deterioro de las condiciones de vida de la clase media. Tiene mucha importancia lo público aquí. Solución. Pues reformas estructurales en la educación, en la administración pública, para reducir los gastos superfluos y mejorar la eficiencia y ayudar a todo el mundo a que el sector productivo avance. Se requieren reformas en la política urbanística, inmobiliaria, constructiva, para controlar el aumento de los precios de la vivienda, que es lo que precisamente está ajustando la capacidad adquisitiva de las familias. Un cambio urgente en la gestión económica y política para mejorar la situación económica de la clase media en España. Otro día entraremos en esto en detalle, pero hoy solo vamos a hablar del diagnóstico, solo te voy a explicar el diagnóstico. Algunos elementos que demuestran y hacen que España esté erosionando su clase media son, por ejemplo, que las familias de España y Portugal son las más castigadas por las dos últimas crisis que ha sufrido el mundo, la de la crisis sanitaria y el coste de la vida, la inflación. La renta disponible de los españoles y de los portugueses ha caído un 8 y un 4% respectivamente entre el último trimestre de 2019 y el tercer trimestre del 22. Además, el último dato disponible, el del tercer trimestre del 22, revela que los ingresos disponibles han comenzado a crecer en la OCDE, mientras que en España, oye, y también en Portugal, volvieron a caer. España registró más de 20.000 concursos de acreedores en un solo año, más del doble del récord anual de quiebras notificadas en un año y en un país, que fueron 9.600 en el año 2013. La inflación, el incremento de los tipos de interés y el precio de las hipotecas, más del 70% de los españoles tienen todavía sus hipotecas a tipo variable, o el precio de la energía, entre otros factores, amenazan con impulsar en los próximos meses todavía más el número de concursos de acreedores que se han registrado. Otra prueba más. Cuando se anuncian cifras positivas sobre el mercado laboral desde el Ministerio de Trabajo, es importante tener en cuenta que la realidad es bastante menos favorable. A pesar de la disminución del paro del 13 al 12,9, España sigue teniendo una tasa de desempleo alarmante en comparación con otros países de la Unión Europea, especialmente en los grupos más vulnerables como los jóvenes, los parados de larga duración, los mayores de 50 años y las mujeres. Además, la mayoría del empleo creado es en el sector público y los contratos son los antiguos temporales, los fijos discontinuos, lo que genera inestabilidad laboral igualmente. Según un informe reciente también, el número de hogares con todas las personas activas desempleadas ha aumentado significativamente, lo que plantea obviamente una muy preocupante inestabilidad económica en el país. La carga fiscal, también, que soporta la clase media, también es un problema importante en España. Los trabajadores son los principales contribuyentes de impuestos y en proporciones más altas que las capas más favorecidas. El aumento de impuestos y subidas encubiertas de tasas y gravámenes, como el impuesto sobre las bebidas, que afectan especialmente a segmentos vulnerables de la población, ya que tienen un mayor impacto en sus presupuestos, o la falta de ajuste por inflación en los tramos del IRPF, que también supone un aumento de la factura fiscal para los salarios medios, pues todo eso lo agrava aún más. Más la situación, sobre todo, en la clase media, y en este caso, la clase media española. Más de la mitad del presupuesto de las familias de clase media se destina a gastos de vivienda, educación, salud, y que estos costos han aumentado significativamente en los últimos años lo complica aún más y evidencia que la clase media se está reduciendo. Ese aumento de costos hace que sea cada vez más difícil que la clase media pueda mantener su posición socioeconómica y su estilo de vida. Además, esos sectores están altamente regulados por el Estado, lo que sugiere que la política económica del gobierno es en gran parte responsable del encarecimiento de esos servicios,
Es que es todo un bucle. Como resultado, es un círculo vicioso. Los hogares de clase media se vuelven más vulnerables económicamente y pueden o deben recurrir a niveles de endeudamiento más altos para mantener su anterior nivel de vida. El declive de aquella Venecia se remontó al siglo XVIII, pero durante el siglo XIX la ciudad comenzó a experimentar una disminución en su población y en su economía, como te he dicho al principio de este vídeo. Y a pesar de la unificación de Italia en 1861, Venecia continuó siendo una ciudad marginada políticamente y económicamente en comparación con otras ciudades italianas porque aumentaba su deuda. En la segunda mitad del siglo XX, la ciudad comenzó a experimentar un aumento en el turismo, que se convirtió, y eso lo sabemos ahora, en una importante fuente de ingresos. Lo que pasa es que todo depende de esos ingresos ahora. Nosotros somos una especie de Venecia punky. Nos estamos aprovechando de los tiempos que corren, las oportunidades que se ofrecen, pero no las correctas. Cambiar el modelo de crecimiento de un país que depende de los servicios, pues no puede ser opcional. Debe ser una prioridad para poder combinar varios motores y no solo depender de uno. Cuando se expone que España cayó más que nadie en la crisis sanitaria porque dependemos mucho más del turismo, hay que recordar que Francia o Austria dependen aún más que nosotros y no cayeron tanto. Básicamente porque tienen muchos huevos en unas cuantas cestas distintas. Pasa el tiempo y el debate sigue donde no toca. Lo curioso es que aquí solo sabemos criticar e insultar a los que ponemos un punto de alerta a la situación. A mí me da completamente igual quien mande, os lo digo de verdad, quien gane o de qué lado sea. Desde aquí acuso muchas veces al gobierno, pero también acuso a la oposición de mi país, a toda la oposición, de que siguen manteniendo un discurso como muy básico, ¿no? De tú mal, yo bien, y ya está, poco más. Bueno, a mí me gusta escuchar opiniones de todo tipo y así saco opiniones también que os traslado a vosotros. Por eso los próximos invitados a este canal van a ser personas muy distintas en sus planteamientos como hasta ahora he hecho. Ya lo habéis visto los que seguís los directos. Mañana no os podéis perder la charla que tendremos con Daniel Lacalle. Y pronto también tendremos una charla con el inventor del concepto de la ciudad de 15 minutos. ¿Eh? Gente de todo tipo, un poco de todo, para componernos una opinión completa, con perspectiva. Por eso, lo dicho, aquí seguimos.